años son una especie de consecución de mis inicios. Es una figuración absolutamente radical. No es nada más que la propia interioridad, yo creo, el reflejo de esa interioridad, ¿no? De esa convulsión. La verdad que el trabajo con las manos fue una necesidad de entender la pintura de una manera tan visceral como cuando lo hice con la tinta china. La mano tiene una cualidad extraordinaria descubierta a posteriori, que es que la idea se plasma de una manera, para mí, casi absoluta. Yo no sé, es como que si fuese una varita mágica, las imágenes aparecen. Yo creo que se trata más de la intensidad de la mirada que otra cosa, ¿no? Son personajes frontales, te están mirando siempre de frente, cosa que yo a veces, sabes, evito como persona diferente. Hay una gran rapidez en la ejecución, pero hay obras que se pueden hacer de una manera muy violenta, cambia. Por ejemplo, si yo pinto una obra monumental en una acción en vivo, en una bienal, lo que sea, puedo ejecutar una obra de 20 metros en 2 horas. Pero de repente hay una obra que la paso 10 años trabajándola. Lo que se ha mantenido intacto para mí es la pasión por el trabajo. La verdad que es un cúmulo de situaciones en las cuales el disfrute sigue siendo siempre una expectación, ¿no? Algo que se espera, ¿no? Y yo lo que creo que lo que ha servido es para conseguir más placer con lo que ejecuto, ¿no?